La pobreza es una forma de vida que aparece cuando las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o algo tan básico para nosotros como es el acceso al agua potable. Y se sabe que España es el tercer país con más jóvenes en riesgo de exclusión social. De hecho, el número de niños pobres ha aumentado en 800.000 como consecuencia de la crisis. Hace 4 años, 11,5 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión en España. Hoy esas cifras se han incrementado un 27,3%. Nosotras dos somos voluntarias en el BACI, que es un asentamiento chabolista situado en el norte de la ciudad de Sevilla. Allí ayudamos a personas que se encuentran en esta situación de pobreza. Así es el BACI por la mañana, donde despierto yo todos los días. Hola, soy Cecilia, tengo 10 años y me levanto muy temprano para cuidar a mis hermanos. Mi madre sale a las 5 de la mañana para buscar trabajo, o eso nos dice ella. Mi padre, hace mucho que no lo veo. Nosotros ahora vivimos con el papá de Robert, mi hermano pequeño. Cuando preparo a mis hermanos, salimos a la calle para distraernos hasta que llegue la hora de comer. Bueno, hay veces que mamá nos llama y nos dice que nos hemos portado mal y nos hace esperar la comida hasta el día siguiente. Eso a mí no me gusta porque nunca entiendo que hemos hecho malo. Los mayores están chiflados. No entiendo las cosas que hacen. La Fundación Gota de Leche desarrolla un programa específico para los niños del BACI. Nuestra función es hacer la entrega de los desayunos a estos niños. Con ello lo que pretendemos es ayudar a los que más lo necesitan y lo hacemos de una forma totalmente voluntaria. Cada mañana sentimos una gran satisfacción personal después de hacerle la entrega a esos niños y ser testigo de la felicidad que provocamos con un gesto tan pequeño. Os animo a que forméis parte de esta gran familia. Es muy satisfactorio. Y si queréis aportar vuestro granito de arena y hacer que niños como Cecilia y sus hermanos puedan desayunar cada día, no dudéis en acudir a la Asociación Gota de Leche, situada en el centro de Sevilla, en la calle Manuel Rojas Marco. Podéis obtener más información en la página web de la asociación www.gotadeleche.org. Me gustaría contaros que hay unas personas muy buenas que nos ayudan. Ellas dicen que son voluntarias de una asociación que se llama Gota de Leche. Yo no sé por qué dicen esto, más bien parecen ángeles de la guardia, porque cuando más hambre tenemos, siempre aparecen. Ellas siempre nos recogen en la calle y nos llevan a una casa muy bonita. ¡Uf! ¡Qué sueño! Hola, yo soy Claudia y vivimos con mi hermano y mi padre en un barrio de Sevilla, aunque en las vacaciones de verano vivo en Chipiona. Hoy no tengo ganas de ir al colegio, porque ayer me quedé dormida escuchando música con mi móvil y me duele la cabeza. A mí me encanta viajar y hacerme fotos con mi nueva cámara, que me regalaron para mi cumpleaños. Todas las mañanas me levanto muy temprano para ducharme y peinarme, porque a mí no me gusta ir mal vestida al colegio. Después, desayuno lo que mi tata me prepara. ¡Ay! ¡Que nos he dicho quién es mi tata! Es la persona que me cuida desde pequeña y quien mantiene limpia mi casa. Quiero que sepáis también que ella me mima cuando mi papá me castiga porque está con malas notas. Es que no me gusta ir al colegio y eso es un rollo.
Lo que me gusta de mis papás es que aunque ellos me regañen y me castiguen, también me recompensan con las cosas que me gustan. En el cumpleaños pasado me regalaron un móvil, aunque esta ya no me gusta, porque tiene 5 meses y está anticuado. Yo les he pedido el móvil nuevo que anuncian en la tele y mi papá me ha prometido que me lo va a comprar. Bueno, me voy al colegio, que ya está mi tata llamándome. ¡Uf, qué pesada! No sé cuánto daría yo por poder ir al colegio. Me gustaría estudiar y ser como aquellas chicas que dicen que son voluntarias.